¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Javi? ¿Qué tal? Te presento acá a Martín. Hola, mucho gusto, Martín. ¿Qué tal? Gracias, Eduardo, por seguirnos. Por favor, un gusto. Contanos, ¿dónde estamos? Estamos en el CICTERRA. ¿El CICTERRA? Sí, el CICTERRA es el Centro de Investigaciones en Ciencia de la Tierra. Es un instituto, bueno, un instituto donde hacemos investigación que pertenece a la universidad y a CONICET. Trabajamos más de 100 personas de distintas especialidades, biólogos, químicos, geólogos, y abordan la temática del estudio de la dinámica interna de la Tierra, externa, y la variabilidad climática, que es lo que hacemos nosotros, y otro grupo de paleobiología. ¿Y el grupo de ustedes puntualmente a qué se dedica? El grupo nuestro se denomina paleolimnología y variabilidad climática. Lo que hacemos es estudiar los lagos, lagunas naturales, para reconstruir cómo fue el clima en el pasado, en los últimos 20.000 años, y también en embalses, que es como lo que vamos a ir a hacer, ¿no?, en el lago San Roque, donde podemos ver cómo ha ido variando la condición ambiental del lago debido a la ocupación del territorio de lo que es la cuenca. ¿Dónde se almacena esa clave, esa información clave que te permite leer 20.000 años hacia atrás? Eso se registra en los sedimentos, y en los sedimentos hay distintos indicadores que a uno le permiten reconstruir cómo fue la condición en ese momento. Los sedimentos son los barros que se forman al fondo de los lagos. Así es, que se acumulan, se van depositando. Vienen ya sea por los ríos o pueden venir por la vía eólica, ¿no?, traídos por el viento. Y ahí se van acumulando y son como las hojas de un libro, digamos. Va quedando registrado en láminas, en capas, ordenadas en el tiempo, y uno va estudiándolo y reconstruye. ¿Y ustedes se dedican a ir a buscarlos? Vamos, lo buscamos y hacemos análisis de distintas especialidades. ¿Van a ir próximamente al lago a buscar sedimentos? Y sí, estamos pensando en ir esta semana que viene a ir a sacar todo lo que son los sedimentos superficiales, así que... ¿Los podemos invitado. Acompañar? Así es, vamos. Y después seguimos hablando del tema. ¿Cómo no? Bueno, Eduardo, estamos ya en el muelle. ¿Qué vamos a hacer en el lago? Bueno, ahora nos vamos a embarcar y vamos a muestrear distintos puntos del lago con este muestreador que se llama Saca Testigo. ¿Y para qué sirve? El Saca Testigo lo que permite es que tirándolo desde la embarcación, ahora nos vamos a subir, entonces uno lo deja desplazar, va a introducir, se llena de agua. A medida que va bajando, esto tiene una válvula, entonces el agua va entrando y va saliendo por acá arriba. Y con este mismo peso se clava y se entierra en el fondo del lago. ¿Qué profundidad tenemos acá más o menos? Y nosotros muestreamos en distintas profundidades. La máxima anda por los 20, 20 y pico de metros. O sea, esto va a bajar 20 metros más o menos y se va a enterrar en el fondo 20 del, metros, tal del cual. Lago. Se va a llenar de barro, de sedimento. Se llena de barro, pero solamente una pequeña porción, no se llena completamente. ¿Qué nos va a permitir ese sedimento después? Lo que nosotros vemos acá es... vamos a tener es la interfase que se llama sedimento-agua. Es decir, vamos a ver y vamos a muestrear exactamente el fondo del lago sin... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sin perturbar. Entonces uno puede ver las distintas capas, las distintas láminas, y esto lo que nosotros queremos hacer es un modelo del funcionamiento actual del lago San Roque. Entonces sacamos un testigo en esta zona donde tenemos todo lo que es la influencia de lo que es el San Antonio. Vamos a la parte central, después nos vamos cerca de lo que es toda la influencia que recibe del Cosquín, del río Cosquín, y hacemos una caracterización del tipo de sedimento, de la cantidad de materia orgánica que tiene, del contenido de nitrógeno, fósforo, y armamos un modelito de cómo funciona el lago hoy. Ahí debe haber una trincheta o una. O la sierrita, viste, también. Che, Nati, los guantes que traje, ¿vos los metiste? ¿Cuando bajaste las cosas? Ah, bien.
Pues estamos preparando el equipo, novedad. ¿Habías visto el pronóstico ahora a la mañana del viento? No, hoy por suerte iba a estar tranquilo. Iba a estar todo el día así. Sí. Iba a ingresar un sur, pero al final se fue aplacando el viento. No, ayer hubiera estado imposible. No, directamente. No se podía. No. Bueno. Para quien no conoce mucho Córdoba y no sabe dónde estamos, ¿cómo describirías este lago? Bueno, acá estamos en el embalse San Roque, que está en la ciudad de Carlos Paz. Este embalse fue creado hace más de un siglo y es un embalse multipropósito, que inicialmente tuvo menos propósitos de los que tiene ahora. Fue exclusivamente para provisión, potabilización de agua y provisión para la ciudad de Córdoba, para algo de generación de energía eléctrica y para la regulación de las crecidas de los ríos que en este momento son los que tributan, los que desembocan en este embalse. ¿Los afluentes principales cuáles son? Sí, los afluentes principales son el río San Antonio y el río Cosquín y los arroyos, los Chorrillos y las Mojarras. En el punto donde vamos a tomar la muestra y lo medimos con esto, este equipo que se llama una sonda, es una especie de sonar que se utiliza tanto así en los lagos como en el mar, y tenemos una fuente de emisión de sonido a distintas frecuencias. Entonces lo que hacemos aquí es ponerlo en la superficie, esto llega, viaja, va hasta el fondo, rebota, vuelve, y entonces al recibir nuevamente aquí el sonido se obtiene la profundidad en la que nos encontramos. Y bueno, aquí estamos entre 11 metros y medio aproximadamente. 11 metros y medio de profundidad. Sí, acá sí. Porque en este punto lo que vamos a hacer ahora es sacar una muestra donde los sedimentos sean representativos de lo que es la mezcla del aporte que viene de sedimentos por el río San Antonio y los Chorrillos. Entonces, en este momento, hoy en día, esa mezcla está acá. Al desarrollarse la ciudad de Carlos Paz y otros poblados a las orillas de estos ríos tributarios, bueno, aumentó muchísimo la afluencia turística y, por lo tanto, uno de los principales propósitos ahora es el turismo, ¿no? De los usos. Eso alteró. Entonces, la tiene vida, un uso recreativo vida, este embalse. ¿Eso modificó la vida habitual que tenía el embalse? Sí, digamos el estado. El estado de este embalse fue aumentando en su estado de eutrofización debido justamente a todas las urbanizaciones que hay alrededor,
que generan efluentes que en parte son tratados y otra parte no. O sea, buena parte de la cloaca de los pueblos que están alrededor del lago viene a parar al lago. En realidad, solo en Carlos Paz hay sistema, hay una parte de la ciudad de Carlos Paz que tiene sistema cloacal, otra parte no, y el resto de los poblados que están cercanos a los ríos no tienen cloacas, tienen sistemas de otro tipo, ¿sí? De sangrías, pozos, etcétera, que finalmente van a desembocar a los ríos de alguna u otra manera. Acá, digamos, exactamente, hay una carga de nutrientes, ¿sí? Que nosotros llamamos nutrientes, principalmente al fósforo y el nitrógeno, que es lo que los efluentes domiciliarios aportan a los ríos o directamente al embalse. Entonces, ves, ahí va saliendo, ahí se abrió la válvula y va saliendo el agua, entonces bueno, vamos bajando, entonces ahora lo dejamos caer y ahí se entierra, ahí está, ahí se clavó y ahora lo tiramos. Es como un Kevin Costner. Ni más ni menos, por lo menos funcionó. No, si está de primera. Me das el tapón. Bueno, y acá tenemos la muestra. ¿Ves? Aquí podemos ver, entonces, esto es el fondo del lago, esta es la superficie, y aquí tenemos lo que es la interfase del agua sedimento. Entonces, de esta manera vamos a poder estudiar todos los procesos físicos, químicos y biológicos que acá ocurren, ¿no? Entonces, la idea es, sabiendo hoy, por ejemplo, las condiciones que tiene el lago, de temperatura del agua, la profundidad, la composición química, vamos analizando qué es lo que se ve ahí. O sea, tenemos una muestra de cómo está actualmente el fondo del lago. ¿Cómo está actualmente el fondo? Esto es el fondo del lago, así. Así está. Es exactamente, sin perturbar nada. Nati es una estudiante de geología que está haciendo de la Universidad de Córdoba, y estamos haciendo este trabajo que es, ella va a caracterizar el funcionamiento actual del lago. Entonces lo que va a hacer es analizar las distintas muestras de los distintos sectores y la va a caracterizar. Entonces va a decir, bueno, el sector norte, cuán diferente es del sector sur, de la parte del centro. Ahí salió. Lo que vamos a ir haciendo es muestreando centímetro a centímetro. Ahora vamos a tirar un poco el agua. Entonces ahí ves, vamos analizando milímetro por milímetro y vamos yendo hacia atrás en el tiempo. Ahí está. El fondo traído a la superficie. Esto fue fondo, tiempo atrás. O sea, esto nos permite a nosotros reconstruir cómo funcionó el lago. O sea, para ustedes esto es una muestra muy valiosa. Total. Esto es así como un registro y un resumen de cómo funcionó el lago. O sea, mirando acá esto... Acá está un disco duro del lago, es una memoria. Muy bueno, un disco duro del lago. Muy bien. Un pendrive. Un disco duro del lago, listo. Que hay que descifrar. Es un pendrive que leer, tiene claro. Todo. Que tiene ahora hay que todo, hacer el medio alto. Dale. Todo. Entonces muy esto ponemos claro. Aquí, ponemos aquí y hacemos así.
Ahí está, ahí tenemos. El primer centímetro. El primer centímetro del lago. ¿Qué es la eutrofización? Bueno, la eutrofización es un proceso en el que va aumentando la carga de estos nutrientes que comentaba, que son principalmente el fósforo y el nitrógeno, y es un proceso que se da naturalmente en los sistemas acuáticos, pero que debido al impacto o a la actividad antrópica del hombre, este proceso se acelera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metiendo más fósforo y nitrógeno del que naturalmente ingresaría al sistema. Por lo tanto, este proceso se acelera y este embalse es un reflejo muy claro de la aceleración o la eutrofización o lo que se llama eutrofización cultural, ¿sí?, provocada por el hombre. Cuando se produce la eutrofización, hay muchas consecuencias de esto. Una de ellas es la proliferación de algas. ¿Sí? Cuando se pone verde el lago. Sí, cuando lo vemos verde o incluso de otros colores. Porque, ¿es recomendable comer peces de acá? No, realmente no, porque los peces, como muchos organismos que consumen otros organismos acuáticos, son acumuladores. ¿Sí? Entonces se ha comprobado que acumulan, pueden acumular metales, pueden acumular compuestos orgánicos que no son buenos para la salud de ningún consumidor de peces, no solo hablando del hombre, ¿no? ¿Bañarse acá es recomendable? Tampoco, sobre todo en la época en que uno se podría bañar, que es en el verano, ¿sí?, es cuando existen estas proliferaciones de estas algas que en algunos casos producen toxinas, no todas, depende de las cepas, pero en algunos casos puede haber producción de toxinas y estas pueden tener algunos efectos sobre la piel o digestivos a corto plazo, ¿no? Ya si uno está expuesto y vive en contacto directo, los efectos de estas toxinas son más graves. O sea, aquí esto es lo interesante, que uno sabe que, por ejemplo, esto es 2018, 2017, 2015, 2014, 2013. Entonces, ahí después medimos, por ejemplo, el fósforo, el nitrógeno, que son los nutrientes que dan de comer a esto que contaba Silvana, las algas. Antes que la tires, la temperatura ambiente. Bueno. Bien. Esta sonda multiparamétrica mide distintos parámetros físico-químicos, entre ellos la temperatura. Bueno, temperatura ambiente 15,35 grados centígrados. Bueno, con esta sonda vamos a medir en la columna de agua distintos parámetros físico-químicos. Uno de ellos es la temperatura del agua, otro es la conductividad del agua, el oxígeno disuelto que hay en el agua y el pH del agua. Nosotros sabemos que acá hay 11 metros y medio de profundidad más o menos, entonces la sonda la tiramos aproximadamente a 10 metros, cosa de no correr riesgo de tocar el fondo con la sonda. Acá adentro están los sensores de estos distintos parámetros, ¿sí?, que tienen este protector, pero en realidad acá adentro están los sensores.
Eduardo, ya tenemos las muestras, una porción del fondo de este lago. Así es. Ahora con esto nos volvemos al laboratorio y empezamos a hacer distintos tipos de análisis que nos van a permitir reconstruir la historia de esta especie, como muy bien ha definido, que es un disco rígido que almacena los sedimentos, toda la historia de cómo se comportó ambientalmente el embalse desde que se fundó hasta ahora. ¿Se puede ir para atrás? ¿Cuántos años teniendo sedimentos? Hasta el momento mismo en que estos ríos empiezan a ser embalsados y se empiezan a acumular sedimentos bajo el agua. ¿Fue exitosa la toma de muestras? Absolutamente exitosa, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Trajimos suerte? Nos han traído suerte, este programa me parece que trae suerte. ¿Nos vemos en el laboratorio y seguimos? Nos vemos en el laboratorio y seguimos. Gracias, Eduardo. Gracias a vos, Martín.